Se levanta en medio de un bucólico bosque de lengas en las afueras de Ushuaia. Lo habitan 250 familias llegadas de los lugares más distantes de la Argentina. Afrontan dificultades para combatir el frío y la nieve. Y hace poco que tienen tendido de luz eléctrica. Lo recorrimos y encontramos historias emocionantes. Hola, buen día. Hola, buen día. Julio, mucho gusto. ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Bien? Pero yo pensaba que estaba en un bosque desierto y encuentro un ser humano. Acá vive gente. Acá vive gente, sí. Acá somos los duendes del bosque. ¿Y qué? ¿Cómo es tu nombre? Lolo. Lolo. Sí. Lolo, ¿y qué estás haciendo acá? No, estaba arreglando el alargue de la bomba. Porque de acá es donde tomamos el agua para las casas. Estos son chorrillos naturales. Ponemos la bomba y tomamos el agua de acá con bombas. Yo ahora la saqué porque la estaba arreglando. ¿Ahora es agua potable? Y esta es agua que viene de arriba de la montaña. Nace pura. Nace pura. Lo que pasa es que bueno, también es un tema que el bosque creció, hay cada vez más cantidad de gente. Y el tema también está en que la gente tome conciencia de no hacer la casa cerca de los chorrillos. Ah, porque claro, la por contamina. El tema de los pozos y todo eso, para que no contaminar. ¿Vos vivís lejos de acá? Y yo vivo allá arriba, sí. Ajá. Vos sabés que vine a conocer este barrio. ¿Qué nombre tiene? Dos Banderas. Qué suerte que el paladar se cure solo y que se pueda ver de otro modo. Que me falte un golpe de horno para hablar. Lolo, pero estamos en medio de un bosque. Esto, sí, el bosque de lengas. No parece una zona habitable, parece una zona completamente silvestre, natural. Sí, esto es lo más cercano al paraíso. Parece que estamos dentro de un cuento, Lolo. ¿Cómo llegaste al fin del mundo, Lolo, y de dónde? ¿Y por qué? Y yo vine de Buenos Aires, de Burlingame. Uh-huh. Y me vine para acá porque, bueno, estaba, digamos, tenía un trabajo bastante precario y no la estaba pasando bien porque trabajaba 12 horas, 2 horas y media para ir al laburo y trabajó 2 horas. ¿Ya estabas casado? Sí, sí, sí. ¿Y los hijos estaban ya cuántos? Y tenía 4 chicos. ¿Ya? Claro, sí, ¿y sí. Cómo decís, bueno, porque tengo que salir de acá, pero a Ushuaia? Lo que pasa es que yo tenía un hermano acá y me dice, yo te compro un pasaje, me dice, venite a probar suerte acá, y me dice, yo no la estaba pasando bien, la estaba pasando Tenías bastante. Que dar vuelta a la vida. Tenía que dar vuelta a la historia, sí, porque... ¿Y? Y me vine, le digo, ¿te parece? Sí, me dice, si no te gusta, te pegas la vuelta, me dice. Estás un tiempo, un mes, 2 meses, y te pegás la vuelta. Bueno, listo. Y no, cuando vine acá y vi que uno acá tiene mucha... podés dejar tu casa abierta que acá no pasa nada. Y eso es impagable, hay mucha, mucha seguridad. ¿Viniste directo al bosque o hubo una estación no, previa? No. Vine a la casa de él, estuve 4 meses. ¿Conseguiste trabajo? Sí, estuve trabajando en la construcción con un amigo, Néstor, y después, ¿cómo es? Después conseguí trabajo en la fábrica. Y a los 4 meses me traje a mi familia, me junté la plata para los pasajes, me traje a mi familia y nos fuimos a un alquiler en un monoambiente, que vivíamos apilados prácticamente.
¿Son caros acá los alquileres? Son muy caros. El alquiler donde estábamos era... Teníamos vecinos en todas las paredes. Teníamos de aquel lado, de este lado, abajo. Y, era imposible. Sí, sí, era imposible. Compartíamos el agua caliente. Cuando te bañabas, abrías la canilla del agua caliente. O te pelabas o morías de frío, claro. Bueno, y van a alquiler más grande. Y nos fuimos a un alquiler más grande, al lado. Y bueno, hasta que después me quedé sin trabajo. Tuve casi 8 meses sin trabajo. Bueno, hasta que hablando con una amiga, digamos, una señora que conocí, ¿no? Una maestra, y me dijo, me dice, ¿por qué no te venís a una reunión en el barrio? Me dice, el sábado. Y le digo, bueno, me dice, a ver si te podemos dar una mano. Y vos te encontraste en un bosque y dijiste, si puedo, voy a vivir en un bosque. ¿Cómo fue eso? No, y me dijeron, me dieron el espacio, me dice, mirá, acá hay un espacio. Me dice, le digo, bueno, ¿y esto cuánto sale? Me dice, no, esto te lo damos. Me dice, lo único que te pedimos es que cuando llegue, cuando el barrio te necesite, vos estés. Y bueno, y yo soy el principal soldado del barrio. ¿Tu primera habitación cómo fue? Y era todo de estos palos así y plástico. Plástico, madera y bueno, y un techo que no era de chapa tampoco, era madera y plástico. Lolo, esta parte de tu historia no necesita palabras, porque está la imagen de la progresión, del progreso de la casa, ¿no? Lo humilde, el plástico que me contás. Sí, y después. Esta es la casa de plástico. Claro. Y después la que te pudiste construir. Sí, era. No hace tanto frío, ¿eh? No, está medio... ¿Qué pasa, Julio? Gracias, permiso, ¿eh? Sí. No te asustes. ¿Cómo es la historia de esto? Y esta columna... Nosotros tenemos árboles acá a los costados de la casa y nos daba no sé qué cortar los árboles porque acá vienen los pájaros carpinteros. Entonces, si vos lo cortás, no vienen más después. Y le digo a un amigo de acá, a un vecino, si se animaba a cortar un poco la copa porque se movía mucho... Teníamos miedo que se caiga arriba de la casa. Le digo, si le cortamos un poco la copa, le digo, ¿lo podamos un poco? Y bueno, me dice, y se subió, subimos la escalera arriba del techo, le alcancé la motosierra y bueno, y él la cortó. Y cuando cayó, ahí nomás, tomé el metro, la medí y dije, bueno, tiene ganas de entrar acá adentro. Sí, es la... Y la pusimos acá adentro. Buen día. ¿Cómo va? Tranquilo, bien. Julio, mucho gusto. Encantado, Simón. ¿Cuánto hace que vivís acá, Simón? Y hace 11 años y pico ya. ¿Sos de los primeros en el barrio? Y yo soy el... éramos 12, yo fui el 13. Ah, mirá vos. Mi casa era el número 13 porque... ¿Y cómo llegaste acá? Y... ¿Vos dónde sos? Yo soy nacido en La Pampa. Nacido en La Pampa. Y criado en la provincia de Buenos Aires. Bueno, vine a hacer una casa, mirá lo que es, ¿no? Vine a hacer una casa acá y... Trabajar en la construcción de una casa. Sí. Y bueno, me quedé. ¿Solo viniste? No, vine... Primero vine solo y después vine con mi señora, mis hijos. Eso a Ushuaia. ¿Y acá, al barrio? Acá en el... ¿Cómo viniste a parar acá? Acá porque compré el espacio yo. ¿Cuál es tu oficio ahora? No, mira, yo soy... Mi oficio es albañil. Albañil. Pero me la rebusco acá de trabajo. Y ahora hago silla. ¿Y dónde tenés tu tallercito? Acá lo tengo, mirá. A ver, pase. A ver. Mostrame, por favor. Pase. Sí. Quieta. Cortate bien. Adelante, ¿eh? No se haga un problema. Mirá, ahí tengo todo. Mirá, ahí tengo la... Ah, ahí está el producto terminado. Ese ya está terminado, están para entregar. A ver. Qué lindo, dale. ¿Qué estás haciendo ahora, Simón? Estoy preparando, ¿ves la silla? Sí. La preparo así. Estas son de pale. ¿Eh? Ah, mirá vos. Estas de pale. Estas son de lenga. Es de acá, ¿ves? Esta. Lenga es el árbol típico. Sí. El que forma estos bosques. Es de esa madera. Mira, con ella hace 30 y pico de años que estamos juntos. Y 37 años juntos. Sí. ¿Y cómo se conocieron?
Si bueno, no te acordás, ya no se acuerda. Sí, no, lo que pasa es que yo conocí a la mitad. Él tiene mucha familia. Mm. Conocí a una parte de la familia, a otra parte, todos separados. Yo trabajaba en un almacén en ese momento. Le fue a comprar, yo tejía, me vio tejer. Y me invitó para su cumpleaños y ahí conocí que toda la misma familia que conocía separada era toda una. Mm. Y bueno, ahí empezamos. Yo no quería saber nada porque yo soy un poco mayor que él. Sí. Pero bueno. Y la hija que tenemos la adoptamos. Es una hija. No, mirá vos. Sí. Es nuestra hija. ¿Y sí? No, además, la adopción. No sé, es madre ni padre por gestarlo, sino... No. Y además, por el corazón. Además, la adopción es un acto de amor sublime. Sublime. Sí. No, es mutuo. Porque yo no podía tener chicos porque tenía una operación, así que bueno, nosotros le hicimos un bien, digamos, a ella, pero ella también a nosotros. Y por supuesto. Esto no es nevada, ¿no? Todavía. Sí, no es nevisca. Nevisca. Sí. Pero mirá. Ahora, estos son las lengas famosas. Sí. Bueno, acá tenés factores en contra, que puede ser el frío, pero tenés un plus de paisaje maravilloso. Mirá, el bosque parece de cuento de hadas. Mirá lo que es esto. Y hoy no se puede ver bien porque está un poco nublado, ¿eh? Sí, ahora cuando aparezca el sol... Pero acá cuando hay sol... Lolo, ¿este ya es tu lugar en el mundo para siempre? Yo quisiera saber, quisiera creer que sí. Pero bueno, uno nunca deja de soñar, ¿no? La verdad que esto es un sueño, estar acá... Pero sacrificado también. Es muy sacrificado, pero sí pienso en mis hijos y sé que es mucho más seguro que Buenos Aires. Uh-huh. Y eso me tiene tranquilo. Entonces, bueno, uno lucha por ellos, ¿no? Ahora. Este tema se lo hice para supervisor, para el gringo. El gringo. Que había hecho un buen grupo de trabajo y éramos muy amigos todos. La verdad que fueron lindas épocas. Y bueno, a mí cuando lo echaron, la verdad que personalmente me dolió mucho por la entrega que él había tenido con el trabajo y con el grupo de nosotros, de los amigos que éramos. Entonces, a modo de homenaje, le hice una canción. ¿Podemos escucharla? Sí, con palabras que siempre él decía también y que de todos la conocemos. Tiroteábamos todo el día para Gros. Mañana, tarde y noche me tacañó. Hasta que el cruel destino nos desunió. Hoy somos todos soldados de Godot. Pero vos, gringo, tranquilo, que nunca te vamos a olvidar. Nosotros somos tus amigos para siempre, de la dobladora. Julio, mucho gusto. Erika, un gusto. ¿Qué Julio, tal, Erika? Todo acá con esta nevada. Esto para nosotros es exótico. Para ustedes es una molestia. Para nosotros es una molestia y algo común que no se quiere retirar. Sí, algo que se retire, pero no. ¿Tenés un lugar más calentito y al reparo? Sí, allá. Pasen adelante todos para la casa. Mirá cómo tenés acá esta nieve, ¿no se derritió? No, esta no. O hielo ya casi.
Es hielo, ya hace un par de días tuvimos una nevada acá. Así que ya no se quiere ir la nieve. Es muy chiquita mi casa, así que... Tranqui, pase. Tranqui. Tranqui. Permiso. Pasen, adelante. Hola. Ahí está mi mamá. Hola. ¿Cómo le va, Julio? Mucho gusto. Encantado. Carmen Colipi también. ¿Qué dice? Bien. Vine de un barrio, Saavedra, de Capital Federal, junto con mi mamá sí. y mis tres hermanas. Y bueno, después de... Ellos vinieron antes a la isla, por tema de trabajo. Era en el 2006, 2007, donde no había trabajo. Así que, bueno, vinieron buscando de Vietnam, bajando. Llegaron acá. Mis hermanos se dedican a la construcción. ¿Y ya te quedaste? Y yo me quedé acá. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué te quedaste? Y nosotros venimos de sangre mapuche. Ah, mira vos, Erika. Sí, mi mamá es de Maquinchao, Río Negro. Tenemos familiares ahí, tenemos familiares en Esquel. Y bueno, y... Chibú, claro, y mi mamá ya está criada en la nieve. Y nosotros ya lo hemos acomodado a la nieve, así nomás, de sangre, porque nosotros tampoco... De tan lejos, nunca creímos que íbamos a llegar a la otra punta. Pero vos allá en Buenos Aires no vivías mucho la tradición. Buscando. Yo en ese momento tenía 27, 28 años cuando empecé a buscar las raíces. Y mi hermano, como le digo, de una punta a la otra, siguió buscando él también. ¿Y qué encontraron? ¿Qué descubrieron? Encontramos que mi abuelo era un cacique. Un cacique de esa zona de, ¿cómo se llama? Colitoro. Los católicos tenemos la misa, el musulmán tiene su culto, el judío tiene su culto, ¿y el mapuche? La cosmovisión mapuche. ¿Cosmovisión mapuche? Cosmovisión. ¿Qué es eso? Nosotros creemos en el sol, la luna. La luna nos ayuda a decir cuándo no sembrar, cuándo cortarte el pelo, cuándo no. A la mujer mismo también, tenemos algo con la luna. Y el hombre, el sol. Ay, cuidado, ay. Bueno, cosmovisión. Cosmovisión mapuche. Y Erika, ¿y qué es la ruca? Bueno, la ruca mapuche es la casa, le decimos nosotros. Una casa donde de ceremonia. Y acá tenemos dos banderas. Sí. Esta. Esa es la bandera mapuche. Esta es la bandera mapuche. Sí. De todos los mapuches. De todos los mapuches. Y después la comunidad tiene su bandera. Distintiva. Este es el lugar de ceremonias. Este es el lugar. ¿Y la ruca? La ruca lo voy a llevar. Es más para allá, son 50 metros para dentro del bosque. ¿Y qué es la ruca? La ruca es un lugar de juntarse los peñes y hacer la ceremonia de la entrada del otoño. Mm. Que vendría a ser para nosotros, para la siembra, para los animales. Mi manchita, no. Vamos a la ruca, manchita. Entonces la ruca no es al aire libre, es una construcción. Es una construcción. Ajá. Es una bioconstrucción porque se hace con lo del lugar, lo de la naturaleza. Pero no la veo muy entera, ¿eh? No, porque esto fue tirada. No sé si fue ocasional de ahora, pero... ¿Pero qué? ¿Algún viento fuerte o no, alguna no, mano humana? Mano humana. Nosotros estábamos bien... Esto hace como 2 años que lo veníamos llevando. Sí. Y lo empezamos a construir y, bueno, el año pasado vino... ¿Cómo se llama? Vinieron de municipalidad con la excusa de que andaban buscando algo y metieron motosierras, tiraron todo. ¿Y acá prenden fuego también? Sí. Ahí también prendemos fuego. El fuego es fundamental. El fuego es fundamental. Por eso es que abajo tiene como una chapa y está hecho con arcilla y tierra. ¿Ya te quedas para siempre acá? Sí. Sí. ¿Por decisión? Por decisión propia. ¿Viniste para socorrer, para ayudar, pero ahora ya te quedas? Me quedo porque este lugar me llama. Me llama a que por ahí necesite, porque el mapuche también lo que hace es que el lugar lo llama para que lo cuiden. Y además porque este, el Ushuaia, es el único pulmón que queda. Aunque no lo crean, es el único pulmón que queda porque el barrio de al lado, que es Andorra, ha tirado todo abajo para construcción. Mm. Para construir casa, escuela. Hola.
esta idea. ¿Qué tal la idea? Bien, estoy bien. Visitando el barrio. Bueno. Y hablando con la gente. Y cae esta nevisca. Nosotros en Buenos Aires es una cosa exótica la nieve. Esto ni siquiera es nieve para ustedes, ¿no? Y esto vendría a ser un... nada. Nada. un granicito, una nevisca. Una nevadita así nomás. El lugar es bello como paisaje. Sí, es hermoso. Pero está en un lugar poco accesible. Yo estoy pensando, si Dios no quiera, hay un incendio o se necesita una ambulancia de urgencia. Y hemos tenido varios problemas con el tema de las ambulancias, de los incendios, porque cuando llegan los bomberos ya no queda nada. Porque hasta que estuban... ¿Y las ambulancias suben? Y las ambulancias estuven, sí, sí. Pero uno los tiene que guiar. ¿Desde cuándo está en el barrio? ¿Y cómo? ¿Y por qué llegó y de dónde? Bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo vine hace muchísimos años. Yo vine en el año 71. Y vine en barco. ¿En barco? Sí, 10 días de viaje en barco con una bebé que hoy ya tiene 40 y pico de años, 45. Así que fue un viaje bastante largo, de 10 días. Y estuve más o menos unos 10 años y después por costas de la vida me separé y me volví a ir a Buenos Aires. Sí. Y fueron idas y vueltas. Sí. Hasta que después decidimos venirnos otra vez de vuelta y ya empezaron a venir mis hijos de a uno, se quedaron y la última en venir y ya los quedamos. Así que ya hace 10 años que estoy acá en el barrio. Anterior vivía abajo, alquilábamos. Pero se hace duro alquilar, ¿no? Oh, sí, los alquileres acá son durísimos. Toda la gente. Creo que la mayoría de la gente que está acá es por la problemática de los alquileres. ¿Ya tiene nietos, Aide? Tenemos 14 nietos. ¿14 nietos? Y tres bisnietas. Y tres bisnietas ya. Estaba colgado, lo tiró el viento. Ajá. Los abuelos de la montaña, ¿qué vendrían a ser ustedes? Y somos nosotros. Y así que la vida le puso pruebas ahí, ¿eh? Bastante, bastante, porque aparte yo trabajé en muchos lugares en Buenos Aires y cuando volví es como arrancar de vuelta, claro, una nueva vida. Con lo que yo ya conocía un poco acá. Bueno, después que me vine allá, después de un tiempo me enfermé. ¡Ay, qué cosa! Y creo que esto es mi cable a tierra. Porque me enfermé muy mal y... ¿Muy mal? Mal. Me operaron en el 2011. Estuve, gracias a Dios, salí bien. Yo veo un cartel ahí. Carmelo, un corazón y Aide. Unido para siempre. ¿Quién lo grabó? Yo lo hice. Ah. Letra fea, pero... ¿Él que quiere estar siempre conmigo? Pero te salió adentro hacerlo. Sí, sí, seguro. Qué suerte te van a dar, se cure solo y que se pueda ver de otro modo, aunque me falle un buen horno para plantar mis pies. Buenas tardes para todos. Decidido usar la demagogia, voy a sacarte afuera de tu cabeza, vete feliz andando por los días para pararme cada vez que le pido algo al cielo. Me alegro que se haya recuperado bien. Suerte, ¿eh? Bueno, chao. Suerte. Surfeándole al viento. Este ritmo es lo máximo, 100% demagógico. Solamente quiero hacer bailar y sacarme la cabeza por un rato. Este tipo es muy básico, 100% demagógico. Solamente quiero hacer bailar y sacarme la cabeza por un rato. Voy a soltar el timón, que la marea me haga bailar, para cambiar la decoración, retocar el maquillaje a mi visión. Voy a...